En este video vamos a ver las tarjetas de crédito Interbank, vamos a ver las categorías clásica, oro y platinum que están asociados al medio de pago Visa. Como ya lo hemos venido haciendo, vamos a ver las principales características según cada categoría y también vamos a ver los puntos más importantes que tienes que saber si estás pensando sacar una de esas tarjetas o si ya cuentas con una. Lo primero que vamos a ver son los costos asociados a esas tarjetas, luego también vamos a hablar de sus beneficios y finalmente vamos a hacer un análisis general para saber cuál es la que mejor se acomoda a nuestra situación actual. Antes de arrancar con los costos, es importante mencionar algunos requisitos generales que se nos va a pedir al momento de solicitar una de estas tarjetas de crédito. Como pueden ver, piden requisitos como tener la mayoría de edad, tener más de 6 meses de experiencia crediticia, quiere decir que ya deberíamos tener un historial crediticio de alguna manera ya armado, tener una antigüedad laboral mayor a un año y cierta documentación que se nos va a pedir si hacemos la solicitud de forma presencial. Sin embargo, nosotros vamos a poder saber a qué tipo de tarjeta podemos acceder si nosotros realizamos también nuestra solicitud de forma online. En este caso, lo que va a hacer la institución financiera es realizar una evaluación interna a partir de la información que ya se encuentre en el sistema financiero y a partir de ahí se te va a ofrecer ciertas opciones que según la evaluación que hayan hecho son las que te podría corresponder. Ahora, si nosotros hacemos la solicitud de forma online y no se nos ofrece ningún tipo de tarjeta, lo que sí correspondería sería ir a la institución financiera para presentar justamente esta documentación que nos permitiría acceder a una de estas tarjetas. Perfecto, ahora sí arranquemos con los costos. Primero vamos a hablar de la membresía anual. En este caso, el costo de la membresía va a ir aumentando dependiendo de la categoría de la tarjeta. Hablando de las primeras tres categorías, que estamos hablando de la clásica, oro y platinum, estaríamos hablando de membresías de 60 soles, 170 soles y 300 soles respectivamente según cada categoría. Ahora, nosotros vamos a poder exonerar esta membresía de una forma muy fácil, simplemente haciendo un consumo de forma mensual y sin ningún tipo de monto mínimo. Vamos a poder hacer una compra pequeña y con eso ya estaríamos exonerando este costo de membresía. Lo bueno también es que nosotros vamos a poder hacer un control justamente de estos consumos que nosotros realicemos para saber si exactamente nosotros vamos a poder exonerar este concepto. Entonces, aquí lo que les recomendaría sería asociar un pago pequeño o un pago automático pequeño o alguna suscripción para que no tengan que estar pendientes justamente de hacer pagos todos los meses y poder exonerar de manera sencilla este concepto. Podría decir que este es uno de los puntos más relevantes con respecto a estas tarjetas de crédito, que podemos exonerar la membresía de una forma muy fácil. Listo, siempre que hablemos de tarjetas de crédito, nunca podemos dejar de hablar de la tasa costo efectivo anual, que en este caso para la tarjeta clásica estamos hablando de una tasa de 107%, para la tarjeta Visa estamos hablando de 129% y para la tarjeta Platinum estamos hablando de 154%. Recuerden que prefiero hablar de la tasa costo efectivo anual porque ahí ya van a estar todos los costos asociados si nosotros nos pasamos la fecha de pago. Estamos hablando de los intereses como tal, de las compras que hayamos hecho, estamos hablando del seguro de desgravamen asociado también a esas compras, porque el hecho de no haber pagado implica que se nos va a aplicar este concepto. Estamos hablando también de los portes y comisiones que se nos van a cobrar y de las posibles moras que se nos van a cargar por justamente pagar luego de la fecha de pago. Así que, como siempre les digo, siempre es bueno ver la TEA, la tasa efectiva anual, pero siempre más importante va a ser ver la TSA, que es lo que finalmente nosotros vamos a terminar pagando si nosotros nos pasamos la fecha de pago, y eso aplica para tarjetas de crédito y cualquier otro tipo de préstamos que ustedes vayan a solicitar. De igual forma, para este caso no debe ser un punto de comparación la tasa costo efectivo anual, porque nosotros no deberíamos pensar en pagar intereses. Ya saben que cuando hablamos de una tarjeta de crédito, lo que nunca debemos hacer es pagar intereses, porque ahí ya pierde todo el sentido nuevamente sacar este tipo de tarjetas para poder aprovechar sus beneficios. Perfecto, el último concepto hablando de costos es el seguro de desgravamen. Con respecto a este costo, independientemente de la categoría de la tarjeta, se te va a cobrar 0.39%. Si bien es cierto, esta tasa no es una de las mejores del mercado, lo que te está ofreciendo Interbank es exonerar justamente ese seguro de desgravamen si haces todos tus pagos antes de la fecha de facturación, o al menos es lo que está pasando en mi experiencia. En este caso, Interbank no está aplicando el cálculo del saldo diario de la deuda para poder calcular tu seguro de desgravamen, y simplemente está aplicando lo que se venía dando antes, que era que si tú pagabas todas tus compras antes de la fecha de facturación, no se te cobraba por este importe. Igualmente, agradecería que me escriban en los comentarios si ustedes también están aplicando esta figura. Bueno, y si nosotros no pagamos todas nuestras compras antes de la fecha de facturación, como tope máximo vamos a pagar 14.90 por este concepto, luego de que se nos haya hecho justamente este cálculo por esta tasa de seguro de desgravamen. Perfecto, ahora vamos a hablar de los beneficios de estas tarjetas de crédito y vamos a empezar por el programa Interbank Benefit.
Este programa básicamente nos permite acumular millas a través de los consumos que hagamos con estas tarjetas de crédito, y con estas millas nosotros vamos a poder canjear ya una diversidad de productos o viajes dependiendo también de lo que nosotros querramos. Para no hacer este video tan extenso, voy a hacer otro video hablando a detalle de este programa para saber cómo le podemos sacar el mayor beneficio, pero para fines de este video vamos a ver un pequeño resumen de cómo funciona este programa. Para las tres categorías nosotros vamos a poder canjear desde 1 a 2 millas benefit por $1 de consumo, y ahí es donde va a entrar la principal diferencia de cómo le vamos a poder sacar el mayor provecho a estas tarjetas de crédito. Luego ya, para canjear estas millas a un beneficio nuestro, nosotros vamos a tener que canjear entre 33 a 34 millas por un sol de consumo. Eso nos lleva a tener una rentabilidad de entre 0.77% a 1.56% según cada categoría de tarjeta. Entonces, como nosotros ya hemos visto beneficios parecidos con otras tarjetas de crédito, lo que nosotros deberíamos buscar es pasar el 1%, porque es lo que se ofrece en promedio en las tarjetas de crédito actualmente en el mercado. Entonces, para justamente llegar a esa rentabilidad de 1.56%, lo que nosotros debemos hacer es que por cada dólar se nos dé 2 millas benefit, y para eso nosotros debemos cumplir ciertos requisitos que justamente se los voy a explicar en otro video. Pero como idea general podríamos decir que este programa Interbank Benefit sí podría ofrecernos una rentabilidad competitiva si nosotros sabemos utilizar esas tarjetas. Perfecto, como pueden ver, adicionalmente a las millas benefit, a comparación de otras tarjetas de crédito, a la fecha este video no se nos ofrece un bono de bienvenida como tal, y también claramente hablando solamente de esas tres categorías. Luego en otro video, cuando hablemos de la categoría Signature y la categoría Infinite, vamos a ver que sí se nos ofrece un bono de bienvenida como tal por medio de millas, pero hablando de esas tres categorías no tenemos un beneficio de entrada. Y lo que sí también tendríamos que revisar sería las campañas de multiplica tus millas, que de alguna manera aumentaría la rentabilidad que hablamos anteriormente y le podamos sacar mayor beneficio a esas tarjetas de crédito. Igual, como siempre les digo, es importante que nosotros nos fijemos las campañas vigentes al momento que nosotros decidamos solicitar una de estas tarjetas de crédito, para no perder estos beneficios que podrían presentarse al inicio y que luego ya no vamos a poder acceder por hacerlo sin ver esta información. Ahora, estas tarjetas de crédito, como cualquier tarjeta de crédito, están asociadas a medios de pago como pueden ser Visa, Mastercard o American Express. En este caso, para este video estamos hablando de las tarjetas asociadas al medio de pago Visa, y por lo tanto también nos traen beneficios adicionales. Como pueden ver, conforme va subiendo la categoría, los beneficios que nos ofrece este medio de pago también van a ir en aumento. Desde una tarjeta clásica se nos ofrece un seguro de protección de precios, servicio de reemplazo de tarjetas y desembolso de efectivo de emergencia, que como ya sabrán también, eso requiere una tasa que se nos va a cobrar por este servicio. Luego, si ya pasamos una tarjeta oro, se nos va a ofrecer seguros adicionales como la garantía extendida y la protección de compra. Y con la tarjeta Platinum, como pueden ver, ya se nos ofrecen beneficios adicionales que están relacionados directamente con viajes, y que podríamos sacarle el provecho necesario si nosotros tenemos ese estilo de vida de viajar de forma recurrente. Adicionalmente se nos ofrece suscripciones como lo que es Rappi Prime, Disney Plus, Star Plus y Bloomberg. Así que dependiendo del uso que le vayamos a dar a estos beneficios, también podría ser un factor importante para elegir qué categoría nosotros deseamos adquirir. Adicionalmente, estas tarjetas Interbank nos ofrecen promociones y descuentos en tiendas y restaurantes que están aliados con el banco o pertenecen al grupo empresarial del cual también pertenece este banco. Perfecto, lo que vamos a ver ahora es un análisis general para poder aterrizar todo lo que hemos visto hasta este momento, y a partir de ahí nosotros podamos ver qué categoría es la que mejor se acomoda a nuestra situación actual. A ver, aquí tenemos las tres categorías clásica, oro y platinum. Las tres nos van a dar la posibilidad de canjear por un dólar de consumo entre 1 a 2 millas benefit. Aquí, como les mencionaba, la importancia va a ser que nosotros logremos canjear ese dólar por 2 millas benefit, y ahí es donde entra la diferencia entre cada categoría, porque mientras va subiendo la categoría nos da de alguna manera más opciones para que nosotros podamos canjear por 2 millas benefit. Igual eso lo vamos a ver a detalle en otro video. Entonces, de las millas benefit, llévense el hecho de que tenemos que buscar tener esta rentabilidad 1.56%, que ya podríamos decir que es una rentabilidad competitiva, porque si nosotros vamos a aplicar a tener esta rentabilidad que por cada dólar solo se nos dé una milla benefit, prácticamente estamos perdiendo la posibilidad de obtener mejores beneficios, porque hay otras tarjetas de crédito, como ya hemos visto en otros videos en el canal, que nos ofrecen una rentabilidad mayor al 1%. Entonces, por ahí llévense esta idea general o esta conclusión final de estas tres categorías. Otro concepto que a la fecha este video no aplica es el tema del bono de bienvenida, al menos en estas tres categorías. En las categorías siguientes ya aplica un bono de bienvenida, pero igual recuerden estar atentos o atentas si es que ustedes van a sacar una de estas categorías y ver si en ese momento sí hay algún tipo de bono de bienvenida o cashback.
cashback. Es importante que no perdamos este beneficio porque esto ya va a ser más atractivo de alguna manera poder sacar una de estas tarjetas de crédito. Luego también, de igual forma, ver y revisar, estar pendientes del tema de multiplicar tus millas, que por ahí se nos puede dar o podríamos aumentar la rentabilidad realizando compras en lugares en específico y a partir de ahí justamente sacarle mejor provecho a esas tarjetas. Tener mapeado cuáles son las tiendas o restaurantes en las cuales se nos ofrece promociones adicionales, simplemente por un tema de información, por si en algún caso justamente sean unas tiendas de tus preferencias, puedas aplicar, puedas hacer tus compras y aprovechar este beneficio de la mejor manera. Hablando de potenciales costos, estamos hablando de las tarjetas de crédito que se nos da la mejor facilidad para no pagar por ningún tipo de costo. Estamos hablando que si bien es cierto, hay un costo en membresía, como pueden ver aquí, se nos da la chance de exonerar esta membresía de una manera muy fácil, simplemente realizando al menos una compra al mes y sin ningún tipo de monto mínimo. Podemos hacer una compra desde 10 soles o de 5 soles de forma mensual y nosotros ya con eso estaríamos exonerando la membresía. Hablando de la tasa costo efectivo anual, si bien es cierto son tasas altas como toda tarjeta de crédito, igual recuerden que nosotros no debemos esperar o no deberíamos pagar intereses por este concepto. Hablando del seguro de gravamen, estamos hablando de una tasa que no es la mejor en el mercado. Sin embargo, en este caso, Interbank sí nos da la posibilidad de no pagar por este concepto si nosotros pagamos antes de la fecha de facturación. Igual, como les comenté, agradecería que me lo confirmen en los comentarios y pagando un tope máximo también de $14.90, que ese tope sí es competitivo en el mercado a comparación de otras tarjetas de crédito. Ahora, si ustedes me preguntan, si yo tuviera que elegir entre estas tres categorías, dado que a nivel de costos las tres son prácticamente las mismas porque no pagaría por ningún tipo de concepto para las tres categorías, en este caso yo me inclinaría por la Visa Platinum porque de alguna manera tendría más alcance para justamente hacer este canje. De alguna manera también tendría mayores beneficios con respecto a lo que es Visa, porque Visa para una tarjeta Platinum también te da más beneficios comparado con estas tarjetas de crédito. Así que si tienes la posibilidad entre estas tres, creo que Visa Platinum es la mejor opción. Igual escríbeme abajo en los comentarios qué piensas al respecto, si tienes una de estas tarjetas de crédito, para que a partir de ahí las personas que vayan llegando al video se vayan con la mejor información posible. Lo que vamos a hacer en un próximo video es analizar justamente y comparar esta Visa Platinum, compararla con la Visa Signature y con la Visa Infinite para ver al final cuál sería la mejor opción ya teniendo todas las categorías en análisis. Perfecto, espero que este video te haya ayudado. Hemos hablado de las tarjetas de crédito Interbank, hablando de la categoría clásica, oro y platinum. Luego vamos a ver las categorías Signature y la categoría Infinite para poder hacer un análisis más completo y poder ya tener todas las categorías y tomar una mejor decisión. Ya sabes que me ayudas un montón interactuando con el video, ya sea con un me gusta, con un comentario o compartiendo el video. En serio, con un me gusta o con un comentario me ayudas un montón a seguir trayendo este tipo de contenido. Aquí te estoy dejando el video hablando del programa Interbank Benefit a detalle para que le saques el mayor provecho a estas tarjetas de crédito, y aquí te estoy dejando un análisis similar de las tarjetas de crédito BBVA. Así que nos vemos ahí. Chao.